Mientras en los escritorios se dirimen responsabilidades, hay chicos que crían, se desarrollan en un ambiente absolutamente desfavorable para su salud y que lamentablemente tienen plomo en sangre. El 24 de enero del 2013, a las 6:30 de la mañana, encontraron sin vida a Nicolás Pacheco. 150 millones de dólares. Es mucha plata. Pero es plata que se usó para levantar columnas y paredes corruptas. De personas en Argentina dudan y desconocen su origen. Si yo te dijera hombre que usa peluca, que se maquilla, que usa pollera corta y tacos, ¿vos qué pensarías? Veredas rotas, falta de rampas, subtes con escaleras mecánicas o ascensores sin funcionamiento. $500 millones. Imagínate lo que podrías hacer con esa cantidad de dinero. Esto es lo que le sale al Estado mantener la democracia en las elecciones presidenciales 2015. Esto es lo que ocurre en el Camino de Sirga, en la Villa 2124, en el barrio porteño de Barracas. Su cuerpo flotaba desde hacía varias horas en la pileta de la sede Villa del Parque. El tráfico de bebé y la adopción ilegal son hechos que suceden todos los días. ¿Qué es ser un transformista? Es ser un hombre que se disfraza de mujer para divertir, como es el caso de Kevin. ¿Cadete en una clínica de fertilización asistida? 12,9% de las personas sufren discapacidad. Ya sea por falta de mantenimiento o inversión, manejarse en la ciudad con silla de ruedas, con muletas o sufrir algún tipo de discapacidad audiovisual, es todavía una odisea.